Después de bastante tiempo he estado en la cascada de los cinco picos, observando a los Masei, mucho tiempo, sin venir aquí a cocina europea. Y bueno, está pensando, me ha dado tiempo para pensar en una receta, sobre todo con un toque muy español, y es una tortilla de patata a la Navarra. ¿Qué cómo es a la Navarra? Pues a la Navarra es con chistorra. Chistorra es un producto auténtico. Pon empeño a cocinar para que todo salga fenomenal. Su ayudante Guadalupe libraba entre los dos solo un equipo super profesional. Si te gusta la cocina, suscríbete al canal. Cocina, cocina europea. Y aquí tenemos, mirad que se os voy a enseñar que hay aquí, mirad la gallina. Mira la gallinita. Y entonces aquí, ¿qué falta? Pues el ingrediente principal, pues el huevo. Bueno, y la chistorra, porque es a la Navarra que vamos a hacer. A la vieja Iruña. Vieja Iruña. Osondo. Osondo. Bueno, tenemos aceite de girasol, que está más caro casi que el de oliva. Está más caro que el de oliva. Ojo al dato. Se nos va a ir el vino en catas. Y ahora vamos a empezar. Voy a coger la patata, voy a preparar. Tengo un montón de patata. Voy a pelar unas patatas y las voy a meter en agua. Bueno, las voy a pelar. Voy a quedar aquí pelando patatas. Vamos a pelar, pues, para una tortilla de patata, ¿eh? Ajá. Así, vamos a ver, ¿eh? Bueno, y mira, con el pelador. Voy a quedar aquí pelando rápidamente. Vamos a meterlas aquí en agua. Ahí las patatas. Por lo que digo, allí con el viejo maestro, pues, me dio tiempo a pensar mucho, a recordar muchas cosas. Bueno, y de un lado, de un extremo a otro, fíjate dónde venía ahí, me acordé también. Allá, en la cascada de los cinco picos, escuchando cómo cae el agua, ¿no? Eso es súper relajador. Y me acordé de una marca de pantalones, fíjate, de un extremo a otro, una marca de pantalones vaqueros, muy antigua. No sé si existirá, pero eso queda ahí, Gitano Express, ahí lo dejo en el tintero. Gitano Express, tío. Y me acuerdo de esa marca de pantalones vaqueros. Hostia, no me pude reír cuando me acordé. Da tiempo a... El agua fría es muy bueno para recordar cosas, ¿eh? Caminar con los tobillos, con agua fría, hasta los tobillos, en la bañera, para pensar. Dices, quiero recordar algo que lo tengo en la punta de la lengua y no me acuerdo. Pues vamos a tapar la gallina de cocina, está súper guay. Vamos a poner la sartén, vamos a coger la chistorra, le vamos a quitar el aceite, le vamos a quitar la grasa, la chistorra. Chistorra de Navarra, mirad. Pero vamos a hacer otra cosa más. Mira, la voy a trocear. También me dio, pues eso, que me dio tiempo a recordar muchas cosas. El club de la comedia no era. Era un catalán que hacía un programa de pues de noche, ¿eh? ¿Verdad? Un catalán que decía, ey, 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 va, va, va. Era como la comedia, ey, va, 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 con la novia, va, 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 va. Y creo que sí, habían dos, había un cómico también. Y ese también me empezó a reír, ¿no? Y dije, va, sí, sí, sí. Y sé que lo imita muy bien José Mota. Vamos a trocear la chistorra, la vamos a quitar mucho, toda la grasa, mucha grasa para que no quede, para que no se haga una tortilla, para que tenga todo el sabor de la chistorra, pero con el mínimo de grasa posible, ¿no? Vamos a trocearla así, ¿no? Muy... de medio centímetro, unas rodajas. ¿Veis? Así. Chistorra, ¿eh? De calidad, ¿eh? Me cogéis una chistorra de calidad. Y si es a la Navarra, si es chistorra de Navarra, mejor, ¿no? Eso es. Y de carnicería, pues mejor. Ahí tenemos todo igual a medio centímetro. Bueno, vamos a echar. Tengo la sartén caliente. La voy a bajar un poco a fuego medio bajo. Voy a dejar que suelte, que vaya soltando poco a poco, sin prisa, ¿eh? Pero sin pausa. Ahí. Eso es. Y me voy a ayudar. Voy a coger la paleta. Saludo a todos los paletos del billar, de la aldea. Los paletos del pueblo. Un
saludo, tío, a los paletos del billar. No sabéis lo que es. El billar, pensáis que es pues, el típico billar, ¿no? De jugar al billar, las bolas, meter las bolas. Pues no es eso, el billar es una aldea. Iba yo a veranear ahí. Hace más de 20 años. Hace 30 años, hace 33 años. Tengo ya 40, fíjate cómo pasa el tiempo. Ya, claro. Vamos a bajar el fuego, lo voy a poner al 3, fíjate que es un punto muy bajo. Que suelte poco a poco con el calor, la grasa de la chistorra. Ahora, vamos a coger la patata y la vamos a trocear, Hay muchos trucos, Bueno, vamos a cortarla de esta manera, mira, vamos a hacer así. Bueno, así, mira, entonces tú metes el cuchillo así y luego levantas y... Esto también, cuando se hacen calderetes, para que absorba bien mejor la patata en caldo, pero lo vamos a hacer así. Un poco que sea así, vamos a ir todo el rato. Bueno, pues va quedando así. Voy a hacer. Las voy a hacer en dos tandas porque no me va a dar. Vamos a echar oro líquido. Bueno, oro líquido no. Bueno, aceite de girasol tengo aquí. Es el que tenía, pero está más caro que el de oliva. Vamos a echar ahí. Vamos a echar abundante. Abundante. Y colocamos. Encendemos el fuego y que caliente, ¿no? Bastante. La negra. Cayó. La canela le va a dar un toque también. Muy buena. Yo lo tengo aquí, macerado. Es un aceite de girasol macerado en canela. Pues le he echado 750, ¿eh? Me ha entrado casi, ¿eh? Queda ahí un poco, pero son botellas de 750 mililitros. Ahí voy pelando, la haré en dos tandas. Vamos a ver si... ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a darle calor. Con esto nos va a ayudar, si tapamos, a que coja calor antes. Gastamos menos luz. Venga, mira todo lo que ha soltado la chistorra. El aceite no queremos. Vamos a ponerlo aquí en un papel de cocina. Y esto le va a dar un toque. Y fijaros lo que le hemos quitado. Esto, pues, mucha pesadez, mucha acidez. Ahora, bueno, vamos a pelar también. Voy a pelar dos cebollas. Y a mí, bueno, hay un debate siempre de tortilla de patata con cebolla. Si te Yo creo que la cebolla, si está bien hecha, que no quede, que la metes mucho en boca, pues queda bien, ¿no? Ahora, si no está muy hecha, no me gusta cómo queda en boca. Porque se nota bastante la cebolla en boca y queda como... ¿Cómo te diría yo en boca? Queda como gelatinosa, ¿no? Como que la notas en la boca. Y tiene que estar muy hecha para que no la notes tanto en boca. Entonces la vamos a freír también. Vamos a pochar. Vamos a pochar aparte, donde hemos pochado la... Bueno, pues él le quita todo el aceite, le ha limpiado la sartén. Y nada. Vamos a picar la cebolla. La cebolla creo que le da un toque muy bueno, pero tiene que estar... La vamos a caramelizar, ¿eh? Le va a dar un toque muy bueno con panela. O sea, vamos a cortar más pequeña. Ahí. Y la vamos a echar a la sartén con la grasa de la propia chistorra que ha quedado, que le he quitado con papel de cocina, la he limpiado. Es que no tiene nada. Luego, si veo que me pide un poco más, le echaré, ¿eh? Pero de momento no quiero. Ahí está. Todo. Y bueno, hay que coger y la patata hay que ir secándola también con... No se puede meter con agua de aceite porque si no sería un caos, ¿eh? Un caos sería si he hecho directamente la patata con mucho agua. La chistorra, todo el aceite lo hemos quitado. Vamos a dejarla por acá. Y aquí, como voy a hacer en dos tandas, escurre bien, ahí la tengo y la vamos secando dentro de lo que podamos, ¿eh? Vamos a coger ahora, vamos a echar panela a la cebolla, la vamos a caramelizar con panela ecológica. Vamos a echar 5 gramos, una cucharada sopera, ahí está. Ahora vamos a ir con la patata, vamos a ir empezando
Vamos a ver cuánto salta esto. Se salta bastante. Ahí está. También vamos a hacer un poco más, que lo tengo también secas. Y vamos a fuego despacio. Como vamos a hacer dos tandas, no voy a echar más. A fuego despacio. La patada se tiene que hacer despacio, tiene que pochar, y absorba poco a poco también el aceite, que se poche y que quede bien. Yo aquí tengo que seguir con la operación de meter una patata por pelar. Por pelar, por trocear. Mira todo lo que suelta el almidón de la patata. Ahí. Sí. Más o menos. Con cuidado, con cuidado. Y nada, esto lo voy a tapar, esta cebolla, así de momento lo voy a tapar, que se haga poco a poco. ¿Y esto por qué? Pues nada, estoy aquí limpiando el bol, ya ha salido mucha porquería de la patata, del almidón, pues queda bastante. Ahora, me gusta esta parte, vamos a cascar los huevos, vamos a cascar los huevos. La gallina... Hace encima, hace... Son huevos gordos, grandes. Hay mucha gente que le gustan los huevos gordos. Entonces, pues son L, talla L, esta es la M. Estos, mira, estos son M. La diferencia. M, pues no sé, tío. Sí, sí se nota. Estos son L, derecha, L, izquierda, M. ¿Os acordáis de Barrio Sésamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Amarillo. Este es color verde. Ahí tenemos cebollín. Le damos un toque de verde. Lo que es un toque de verde, un toque de verde, un toque de cebolla. Además que lleva cebolla, cebollino. Va a intensificar los sabores. Además, le hemos quitado la grasa. Le hemos saludado del mostacho dentro de un habitáculo. También le hemos echado sal. Voy a coger, bueno, tengo 2, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a coger 8 huevos, pero yo creo que con 7 son grandes, son de los grandes, ¿eh? Y no, a mí ponme de los grandes, que son los que me vamos a echar un toque de sal a la cebolla. La cebolla va, es que está en plancha, 1, 2, 3, 4, vamos a saludar a de las gafas de sol dentro de un habitáculo. Venga, vamos a echar un poco de un saludo, con el mostacho, con los guantes negros de plástico, un par de toques de sal, con estilo. Bueno, aquí vamos con la cebolla que está pochando, vamos a verla, a ver cómo va. A ver. Uy, va muy bien, ¿no? Está dorando. Vamos a coger y le voy a bajar un pelino, que es un punto para abajo. Bueno, si veo que baja demasiado, le subo. Pero no quiero, lo que os quiero decir, que no quiero que se haga muy rápido. Quiero que vaya lento, lento. Está en 9, claro. Vamos a poner el 7, voy a poner la tapa. Esta no, estaba aquí. Vamos a poner la tapa. Bueno, la patata la tengo secando en papel de cocina. Y vamos, ah, sí, que se me va el vino en catas. A mí lo que me gusta, vamos a venir a cascar los huevos. Oye, ¿para qué le das? Aquí hay mucho. Mira, esto es súper importante. Mira. Esto no. Esto hay que tener cuidado, ¿eh? Cuando se cascan los huevos, que eso luego queda. Es muy malo, luego queda en boca o lo que sea. Es malo, ¿eh? Pues, se puede ver. Pues que no cae, ¿no? Eso lo podemos quitar. Hay que tener mucha vista en la cocina también, ¿eh? Pelos, cáscara de huevo. Hay que ver mucho. Presentaciones, todo. Haya caído otra, la quitaré. Hay un truco, os voy a enseñar un truco. El truco del angelito, que es coger con una cáscara de huevo. Vamos a ver si podemos. Pero sí, sí, la cáscara de huevo viene de maravilla. Porque aquí lo coge. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De momento hemos dicho 7, ¿no? Cuenta las yemas y sabes los huevos que echas, ¿eh? Ahí está. Hay que ver siempre que no queden cáscaras dentro y darle el ok. El ok es importante. 5, 5, 8. 5 más 3, 8. Son. Esto es matemática, ¿eh? Pura y dura. Vamos a saludar al mostacho. Hay que darle un poco. No se puede dar insípida, entonces sale al de mostacho.
Ahí va, le echo un pelín de aceite a lo que es a la cebolla. Vamos a ir pochando poco a poco. Mira, bueno, mejor. Pero mira, está en su punto, pero aún le falta. La queremos más pochada. Y con el toque de panela, ¿habéis visto que se ha puesto más oscura, más marrón? Claro. Oscurece. Ahí, yo con tapas voy marchando con... Ah, sí, vamos a ver la patata por aquí. Hay que ir viendo las cosas, Eso es. Uf, qué maravilla. No le hemos echado sal a la patata, de momento. Igual le voy a bajar ahora. Es momento de bajarle un poco más el fuego. La canela, Uf, qué maravilla. Para un toque. Esto es muy bueno, La canela reduce el azúcar en sangre, Para los diabéticos. Viene de maravilla, tío, de maravilla la cocina. Vamos a batir los huevos. Vamos a batir los huevos. Son frases míticas. Vamos a batir los huevos, vamos a cascar los huevos. Frases míticas. Venga, le damos un poco, pero tampoco hace falta marear mucho la perdiz. Un poco. Luego podemos ver, si vemos, oye, que le falta un huevo. Yo he visto por ahí cosas que te hacen... Te dan pesadilla las noches, ¿no? Como echar leche, ¿no? Me falta huevo, le echo leche. Los lácteos no van bien. No van bien. Un, dos, tres, cuatro. Ah, sí, el cebollino. El cebollino es parte. Podemos echar la chistorra. La chistorra podemos echar ya. Eso es. Joder, ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. ¿Por qué? Porque le hemos quitado todo el aceite. Mira, mira. Que no os miento, ¿eh? Y lo que te diga la sartén. Bueno. Eso es importante. Ahora, vamos a picar el cebollino. Cebollino, lo que es un matojo de cebollino, un manojo. Manojo. De cebollino. Bastante... Este lo tengo yo. Este es de mi propia cosecha. De mi jardín. De mi jardín, de las delicias. Vamos a hacer una especie de... Así, ¿eh? Un bolo. El bola y luego esta grasa. Venga, vamos a picarlo. Muy bien picado, Te podemos dar. Esto le va a un toque también de cebolla, frescor, intenso. Cojonudo, Esto es. Si no tenemos, en el supermercado venden, Vamos a echarlo ya, lo tenemos bien picado. Venga. Vida. Eso es vida, Eso es vida. Vida a la tortilla navarra. Tortilla de Iruña. Vasca. Vasca, ahí va la hostia. Oiga, perdón. Se me ha ido, Ahí hay muchas aquí, muchos. Hay que hablar bien, Estamos en el área infantil. Entonces, hay que tener cuidado, Hay que tener cuidado, No estamos en Salvaré. Vamos a ir ahí. Ahora. ¿Qué ha pasado el tiempo? Bueno, la patata, vamos, en dos bandas. Mirad, echad una foto a eso, por favor. Qué maravilla, Esa estampa. Buenísima. Vamos a ver que se vaya haciendo. Poco a poco, Ahí, me gusta. Que los planes salgan bien, como decía el del puro, del equipo A. Así. Y tenemos la cebolla. Muy bien, Muy poco aceite, Huele, están diciendo por ahí que huele de maravilla. Ambientador natural, para la casa. Ambientador. Oye, mira a los vecinos, oye, ¿este qué está haciendo ahí de comer que huele tan bien? Claro. Olisqueando detrás de la puerta. Eso es normal, son cosas que pasan. Olisqueamiento, estamos detrás. Vamos a batir esto. Bueno, batir, a mezclar. Mezclamos bien. Venga, vamos allá al lío. Actívate. Ahí tenemos la patata, Yo creo, aunque esté así, que se haga bien, Que se haga bien. Le he bajado, está ahí. Vamos a sacar la cebolla, mira la cebolla. La cebolla, como no tiene aceite, le he puesto papel, pero es que veo que no tiene aceite. Entonces, va a ir directamente al lío. Al lío ahí. ¿Qué es el lío? Esto, directamente. Una tortilla de patata, a la navarra. Joder, tío. Es que
estoy flipando. Qué bueno, qué bueno. Cojonudo. Cojonudo, tío. Ahora. No, hoy no hemos saludado a nadie, ¿eh? No hemos saludado a nadie, sí, al de las gafas de sol, pero no. No hemos presentado el programa con saludos. Hoy es un día diferente, después de mucho tiempo de recapacitar, de estar allá, ¿no? Donde estamos, meditando. Bueno, pues lo vamos a sacar ya. Son dos tandas, ¿eh? Son dos tandas. Esto si viene bien de espumaderas y cosas también vienen muy bien, pero bueno, también nos podemos hacer la 12-13. La llave de 12-13 es esta, ¿no? Pues poco a poco sacamos. Vamos ahí. Escurrimos. Pero con una espumadera vais a ir mejor, ¿eh? No me hagáis caso. Que está mucho tiempo ahí de meditación. Pues ahí está en un papel absorbente de cocina. Vamos a echar a la segunda tanda. La segunda tanda. Esa de la patata. Ahora que está caliente, coge. Un poquito. Saludando al de la habitáculo. Así. Y ahora pues nada, vamos a. Con el papel que le he puesto. Eso es. Mezclamos bien también. La canela, pues la vamos a echar aquí. Ahí está. Y ahora, si se ve bien, mirad, voy a echar aquí la patata. Ahí. La siguiente tanda no la vamos a echar sal, solo a esa, porque si no ya sería demasiado. Cuando es que la salada, y salada tampoco nos puede quedar una tortilla, ¿no? Que quede sabrosona así, pero mira, ahora voy a hacer esto. Voy a coger. Y voy a mezclar todo bien y escacho un poco lo que es la patata así también. Y voy haciendo esto, tanto a esta tanda como a la siguiente, ¿no? Y que mezcle bien. Ahora vamos a ver. Bueno, lo tengo ya bien mezclado. ¿Ves? Le hago así. Y aplasto un poco, ¿eh? Creo que es un poco, hay que mezclar todo bien. Y la sartén, tenemos aquí la sartén preparada. Y todo pues para esto, ¿no? Con una lengua de gato también, mirad, lo que hago. La pongo así, la extiendo. Luego la hago así un poco, ¿eh? Ahí, ya de hecho. Y ahora, bueno, ahora la voy a dejar. Le voy a bajar un poco. Quiero que se haga la primera cara. Y segundo, hay un truco muy bueno. El plato que tiene que ser más grande que la sartén. Para que no se os vaya de las manos. Bueno, es importante para que la tortilla no se agarre. Mirad, ¿qué hago? Mojar. Para que la tortilla no se agarre el plato. Otro truco, es que estoy aquí dando trucos y a mí no me dan nada, ¿eh? Me voy a enfadar. Aquí, vamos a ir ahí. Y también es importante cuando empiece a echar humo, si la queremos dejar más, pero suele empezar a echar humo. Yo la he bajado a fuego medio y veremos. Mira, con la lengua de gato también muy bien. Mira, esto estoy haciendo. ¿Cómo va, eh? Se va bajando. Ahora sí, le vamos a dar un poco más de caña. Bueno, va a empezar a salir humo de un momento a otro, de un momento a otro. Mirad, ahí veis. Eso es. Bien, ahora es momento, vamos a darle la vuelta, bueno, lo que he dicho, ¿eh? Agua, para que no se agarre la tortilla y luego pues, lo vemos, ahí tenemos, mirad, la tortilla ahora, no se agarra, lo que quiero decir es que no se agarra, vamos a poner, ahí, eso es, mirad, vamos así. Qué bonita, ¿eh? Ahí está. Pues huele de maravilla. Y ahora nada, ahora dejamos así. Y el toque maestro, daría presentar esto. Entonces, no se agarra, no se quedan los tropezones de patata. Hay que. Es otro truco. Truco que hay que saber que. Y luego el plato tiene que ser más grande que la sartén. Si no, si queda por encima lo que se puede patinar, hay platos. Que los caga el diablo, como quien dice. Y entonces, bueno, a mí, eso sí, los vídeos esos de tortilla que se les caen o no sé qué, me he hecho unas risas. Además, eso, cuando estás en una escuela de cocina, lo primero que te enseñan es a coger y hacer una tortilla de patata, ¿eh? O, pues, bueno, primero tiras de francesa
Y luego ya te enseñan a dar la vuelta a la tortilla también en el aire. Bueno, pues lo que quiero decir es que estuve, el otro día me fui a almorzar, digo, me voy a comer un pincho. Y resulta que había todo pinchos de tortilla. Era un bar con pinchos, con tapas, con... Y bueno, pues le cogí uno de tortilla, alioli y jamón, no sé qué, bueno. Y me di cuenta de unas cosas. La patata estaba cocida con agua. Cocida con agua. Bueno, a veces que está el aceite, es de suponer que... Pero el agua, Dios. O sea, la patata cocida con agua. Entonces ya... Y luego, la segunda parte es que todo eso también lleva huevina. La huevina viene en unos botes así. Quiere decir huevo, en vez de llevar huevo fresco, por normativa les hacen huevina, les hacen hacer las tortillas con huevina, por el tema de la salmonela y todo eso. Ahí está. Bueno, esto es tortilla la Navarra. ¿Qué os parece? Eso es. Bueno, yo creo que está de maravilla. Le falta un toque. Vamos a poner Buda al lado. El Buda. Vamos a poner la gallina turuleta. La gallina turuleta tiene que estar ahí. Así. La gallina y las patatas aquí, de fondo. Entonces, cuando hagamos las fotos, os voy a dejar. Tortilla la Navarra, ya veis, cebollino, patata. Vamos a ir con la llave maestra, que es esto que tengo aquí. El cebollino, le hemos hecho cebollino. La llave maestra es el finisher. El finisher es la llave maestra. Vamos a dar el finisher a esta tortilla la Navarra que hemos hecho aquí desde Cocina Europea. Para todos que están detrás de la pantalla, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, podéis darle al like, podéis dejar vuestro comentario, vuestra duda, y yo os responderé lo antes posible. Eso es, vamos a darle el toque de cebollín, un toque verde también, va a decorar el finisher, yo le llamo el finisher. Ahí le picamos bien. Y nada, vamos a ir ya. Vamos a meter una decoración total, ¿no? Total. Y elegante, elegante y con vida. Vamos a ver, mirad. Venga, que vamos a ir. Ahí vamos. Qué bonito, ¿eh? Ahí estamos con la gallina turuleta de Cocina Europea. Os voy a dejar, no vamos a ir, ¿eh? No vamos a ir. Muchas gracias, ya sabéis lo que os he dicho. Por estar, por ver. Vuestro comentario es muy importante. Y nada. Me voy a ir. Os voy a dejar con las fotos finales. Espero que os guste. Tipo de tortilla diferente también. Muy buena, con chistorra, pero. La cosa es que le hemos quitado toda la grasa, le hemos quitado la grasa a la chistorra para que no se quede pesada. Luego la cebolla la hemos caramelizado con panela, también muy bueno. Tenemos al Buda, el Buda es el que me ha hecho reflexionar ahí en la cascada de los cinco picos, también vino conmigo en la mochila, me lo llevé, sí. Diréis, ¿cómo te llevas un Buda? Me lo llevé y sí, en las orejas le pongo el incienso, ahí tiene alguna marca, podéis ver. Y sí, y estuve ahí, estuve con el viejo maestro, os lo he dicho, estuve viendo los Masai, una tribu muy antigua. Venga, pues nada, nos vamos a ir, ¿eh? Venga, pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Nos vemos en el próximo programa aquí, ¿en dónde? En Cocina Europea. Hasta luego. Cocina europea, cocina de la nueva era. El gran cocinero Fran, que cocina a su manera. La ayudante Guadalupe, reina de la cocina, que le ayuda todo lo que puede.
en esa hermosa cocina. Cocina europea, cocina de la nueva era, el amigo Fran, que cocina a su manera. Cocina europea, cocina internacional, con esos hermosos platos que dan mucha libertad. Cocina, cocina europea, cocina, cocina europea. Pon empeño a cocinar para que todo salga fenomenal. Su ayudante Guadalupe libraba entre los dos solo un equipo super profesional. Si te gusta la cocina,